Muy buenas chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22. En el día de hoy nos vamos a dedicar al transporte de mercancías, como puede ser el tema de la leche, que por cierto os tengo que decir que tengo un total de 31.125 litros en la cisterna, que es mucha cantidad. Sí, es verdad, estamos en mayo, han pasado algunos meses y también tenemos aquí al 100% de tema de purín. Y dentro de las vacas tenemos 32.899. Una de las cosas que voy a tener que hacer, aparte del tema de transporte de mercancías, bueno, que también se puede considerar transporte de mercancías, será traer un poquito lo que es de heno, paja y ensilaje. Vale, empecemos con lo primero. Como estamos en el mes de mayo, lo primero sería vender. A ver, esto de aquí lo tengo que descargar. Voy a meter así un poquito hacia atrás. Despacito, despacito. Ya os digo, lo dejé todo preparado para que en el día de hoy, pues, no sé, vaya un poquito más rápido. Mira, lo tenemos a full. Voy a hacer una cosita. Voy a intentar dejar la mitad en la otra fábrica y la otra mitad aquí. Bueno, que tampoco pasa nada. Podría dejar el camión sin ningún problema. A ver, quitamos un momentito las cintas. Echamos un vistacillo a ver qué es lo que pilla. Vale, estaría ya full. Echamos ahí un poquito hacia atrás. A ver, espero que no se caigan, que ya sabéis que en el episodio anterior se me cayeron los palés. Esto ahí. Y deberíamos de ponerlo que descargue en el lado derecho. Bueno, pues ahí está, lo dejamos así. Voy a pillar un momentito lo que es toda la tela. Tenemos 9 palés. Y ahora por la ropa. A ver si con un poquito de suerte pues ganamos una cantidad muy decente. Podría utilizarla para pagar directamente lo que es el préstamo. Ya sabéis que todavía le debo muchísimo al banco, pero creo que lo voy a utilizar para poner más placas. Bueno, turbinas, aerogeneradores, perdonad. Creo que lo voy a utilizar para eso y sé que muchos de vosotros me estáis comentando de que me voy a llevar un chasco porque no pagan exactamente esa cantidad todos los meses. No, a ver, un chasco yo no me voy a llevar porque me da un poquito igual. Os voy a decir por qué motivo me da igual. Me paguen el 100% o me paguen un poquito menos porque por la noche pues no se genera electricidad, que tiene su lógica, tiene totalmente su lógica. Tener en cuenta que yo hago una inversión y esa inversión yo ya no tengo que hacer nada más, simplemente dejarlo ahí y cada X tiempo pues me van dando pues el dinero que corresponda. Por eso, no sé, por ese motivo os digo que yo un chasco no me voy a llevar. Cuando ponga placas solares o ponga turbinas eólicas o aerogeneradores, pues, a ver, yo hago una inversión, compro el generador, por ejemplo, lo que estoy poniendo me vale unos 11.400, creo recordar. Y si tardo, pues a lo mejor un año en recuperar el dinero, pues es lo que hay. Pero a partir de ese año, pues ya empiezo a generar mucha cantidad. Todo es beneficio. Uy, he podido pasar sin ningún problema. Tenemos que venir aquí a la lechería porque tenemos que poner a funcionar, pero ya, la tenemos que poner a full. Ya os digo, chicos, el primer transporte que tenemos que hacer en el día de hoy sería este. Y luego, a partir de este ya, pues, no sé, nos dedicamos un poquito al tema del trigo, el maíz. Bueno, me voy a centrar un poco con las vacas. Tengo que estar con las vacas. Y por último, haríamos el purín. El purín es lo que menos prisa me corre. De hecho, creo recordar que para hacer el viaje del purín tengo que hacer un par de viajes. Bueno, pues ya estamos aquí. También os voy a decir una cosita. Para que el vídeo no sea muy aburrido, lo que voy a hacer es automáticamente dejar los camiones aparcados en, no sé, por aquí. No me los voy a llevar a aparcar a su sitio. Vale, tenemos 407.000.
Hemos ganado 298 con 275 euros. Mucha cantidad. Este le dejo aquí. Siguiente. Vamos a ir a la panadería. Tengo aquí el camión ya cargado con huevos y tartas. Y automáticamente, pues nada, nos vamos al restaurante, lo vendemos y lo que nos den. No voy a mirar el tema del precio. Sé que la tarta seguramente ahora la voy a vender más económicas. Voy a perder un poquito de dinero. A ver, no es que vaya a perder dinero, sino que podríamos ganar más dinero. Perder dinero no perdemos. Nosotros vendemos al precio que hay en el mercado en ese momento. Vale, esto lo tenemos por aquí. Quitamos las cintas. A ver si puedo subir el camión. Vale, yo creo que ahí lo pilla casi todo. Menos el palé de las tartas que tengo. Ese palé no me lo está pillando. Mira, ahí sí lo pillaba. No pasa nada. Echamos así un poquito hacia adelante. Y lo tenemos. Bueno, pues es lo que yo os decía, chicos. Y lo llevo diciendo ya 2-3 episodios. El problema económico ya no existe. Ya no tengo ningún tipo de problema económico. Por ese motivo, me puedo permitir invertir más dinero directamente en lo que son en las placas solares. Bueno, placas solares o en todo caso aerogeneradores. Esto por aquí. Bien, hemos vendido el tejido, hemos hecho también el tema de la panadería. Vamos a ir a por la leche. Que en este caso, si no recuerdo mal, tenemos... Mirad, aquí ya no queda nada porque lo he sacado hace un momentito. De leche no hay nada. He sacado un total de 31.125. Una cantidad muy decente. Ahora, podría poner... Esperad, podría poner un empleado para que este camión fuera... Espérate, que a lo mejor... Vale, de esto no me interesa nada. A lo mejor puedo poner esto, ir a donde el tema del purín. Vamos a ponerle aquí. A ver si se va. Bueno, pues ya os digo, si llega, de lujo. ¿Dónde va? Míralo, tío. ¿Dónde va? Esto es una cosa que estamos hablando. Bueno, yo por lo menos estoy hablando con bastantes suscriptores, bastante de vosotros. Que los trabajadores no trabajan bien. Que la IA como que tiene fallos. Yo ya os digo, sí, tienen fallos. Mira, ¿dónde se va? Habría que hacer como me dijo un suscriptor, un test de alcoholemia. Antes de contratar al trabajador. Bueno, pues en este caso, yo tengo que ir hacia la derecha, este se tiene que ir hacia la izquierda. Y nosotros tendremos que pasar, pues, por el puentecillo... difícil, vamos a decir. A ver si con un poquito de suerte podemos pasar. Vale, me gustaría saber... ¿Cómo sabía yo que no iba a hacer ni el stop? Bueno, de hecho, ni siquiera he puesto el intermitente. A ver si con un poquito de suerte, en 10 minutillos o así, tenemos todo hecho. Porque en el día de hoy me encantaría empezar a poner placas solares. No sería una tontería. También podría hacer una cosita. Podría pagar un poco del préstamo.
y utilizar el resto del dinero, el dinero que me sobre, directamente para seguir poniendo, pues, o generadores o placas solares. Bien, esto por aquí. Es lo que os digo, no sé cómo vamos a pasar el puente. A ver si con un poquito de suerte no me quedo enganchado. Y ahí está. Otra cosita, estoy haciendo lo que aquí en España no se está consiguiendo: llevar leche a los sitios. Bueno, para las personas que no lo sepáis, debido al tema de la crisis, del tema del aumento de combustibles y demás, pues hay una huelga bastante grande del tema de camiones. Y a ver, con toda la lógica, es que no pueden trabajar gratis. Es lógico, tío. Y no están transportando lo que son los productos. Pero es totalmente lógico que no pueden trabajar y no ganar nada. Está clarísimo. Bueno, pues en este caso vamos a esperar un segundito que esto se vacíe. Apagamos directamente el camión y nos vamos a ver si el otro empleado ha llegado. Todavía le quedan 16.000. A ver un momentito. Me gustaría poner queso almacenado. Bien, vamos a dejar eso así. Vamos a dejarlo así, mantequilla y queso. Esto está, mira, pues le dejamos aquí. Y nos vamos. Mira, pues ha llegado. A ver un momentito. Sí, porque este camión me le tengo que volver a llevar. A ver, hay una cosita que os tengo que explicar. Y ayer estuve quitando pues toda la madera de por ahí y la verdad es que me llevé todo esto. Todo esto lo pisé con el tractor y me lo cargué. También me estáis preguntando si voy a comprar un 8R y un 6R. No, de momento no, no tengo previsto comprarlos. Y esto pues no quedó tan mal. Ya os digo yo, no sé, hay aquí un bache que no puedo solucionar, pero por lo demás yo creo que ha quedado muy bien. Aunque sí que os voy a decir que la cal no creo que la llegue a comprar aquí, porque me sale muy cara. De hecho, comprar 35.000 me sale en 8.662. Y yo creo que ese remolque... ¿Qué capacidad tiene ese remolque? Un momentito. Ese remolque es de fertilización ampliado. Tiene una capacidad de... Ah, pues sí, sí, sí. Sí me interesa. Me sale igual. Pensé que me salía más caro, pero no. Me sale exactamente igual. Vale, aquí tenemos unos 60.000. Cosa que yo ahora tengo que pillar este camión, ir y parar ahí. Vale, un segundito, me parece que le acabo de quitar al otro. Ah, no, está en movimiento. Bien. A ver, hemos llevado el purín, hemos llevado la leche, hemos vendido huevos, tartas, tela y ropa. Y ahora lo que nos quedaría sería traer un poquito de producto aquí.
También os digo, en un principio lo voy a hacer así, pero lo podría hacer con un camión o con el remolque del tractor, que sería mucho más eficiente. Vale, primero paja. Vamos a echar un poquito en la parte interior. Bien, ahí lo tenemos. Y luego llenaremos la parte exterior. Esto se supone que aquí mismo. Vale, vamos a tener que traer mínimo, mínimo, mínimo otro más. Vamos a por otro. Otra cosita, chicos, no voy a poner el perro, ¿vale? Si alguien se dio cuenta, no puse el perro, lo quitamos y no lo he vuelto a poner. No lo voy a poner por lo menos de momento. Un segundito que no me pilla. A ver si en un futuro podemos comprar alguna máquina de forraje o algo así. Y directamente pues segaría con ella. Vale, echaremos un vistacillo. Mira, ya está. Bueno, pues esto lo tenemos lleno. No sé cuánto voy a tener que traer. Mira, tenemos el camión ahí. Pues voy a hacer una cosita. Voy a vaciar directamente la paja. Y vamos a ir a por el camión. Le llenamos de purín y lo volvemos a mandar directamente al silo. A ver si de esa manera podemos, no sé, tener al menos 300, 400 mil de purín en la granja y poder abonar con ello. Ah, ahí va, es verdad, que aquí ya habíamos llenado. Se me ha ido la olla, se me ha ido. No pasa nada, salimos por aquí. Vale, ya lo tenemos, lleno. Pues hemos finalizado directamente con la paja. Bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer sería el purín y mandar el camión para allí. Si me hubiese traído para aquí el 7R, le hubiese puesto a Sega. También os voy a decir una cosita, hay una cosa muy mal por parte de los creadores de Farming y os voy a enseñar cuál es. Y esto es problema de los creadores. ¿Veis dónde he puesto lo que es el remolque? Mirad, está cargando el purín. No debería dejar. Debería de ser poner justamente la zona de carga debajo de ahí
y directamente poderlo cargar. Bueno, pues esto así. Seleccionamos, ir, y como antes, le dejamos ahí. Bueno, pues tenemos que vaciarlo primero. Y ahora queremos un poquito de heno. A ver, tampoco voy a tardar mucho. Voy a tardar unos 5 minutillos. Sí, porque el pienso mineral no tenemos que traer de momento. Tenemos 18.000. Pues ahí vamos. Supongo que tendré que traer al menos, pues, un cazo y medio. Espérate, porque estoy viendo que a las ovejas le falta un poco de comida. Sí, un poquito. Bueno, pues el objetivo del día: dejar esto un poquito apañado y... ya os digo, poner algún tipo de placa solar o seguir poniendo aerogeneradores. Mira, se ha llenado. Pues nada, un poquito de ensilaje. A ver si con un poquito de suerte finalizamos rápido. Esto ahí. Y ahora ensilaje. También os digo, chicos, cogí el cazo de 23.000, que es un cazo que está un poco exagerado, demasiado exagerado, simplemente porque sabía que si no íbamos a tardar muchísimo con el tema del abono, con el tema de... no sé, cualquier cosa que hagamos. Íbamos a tardar muchísimo porque las cantidades que nosotros movemos ya son cantidades bestiales. No estamos hablando de que son mover 10.000 o mover 15.000, no, 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 ya estamos moviendo cantidades muy, muy grandes. Bendito. ¿Y las gallinas cómo están? 127.000. Bueno, vamos a echarles de comer también. Claro que todavía nos faltan hacer dos transportes de mercancía. Vale, nos faltan un par de transportes.
buenos, al menos uno más. Bien, vamos a ir a por uno más. Y creo que lo vamos a dejar ahí. Trigo, ¿por qué te has cambiado, tío? Te tenía puesto ya lo que es. Heno, paja. Espera, en serio, no me aparece ahora. ¿Por qué aparece uva? Si aquí no se puede. Si la uva aquí no se puede, tío. Estiércol, piedras, pienso. Ensilaje, tío. No me aparecía. No sé por qué motivo. Parece que se había bugueado. Ya me estaba asustando porque ya lo habéis visto. Son 2 millones de ensilaje y digo, no me fastidies que ha desaparecido. Que nos tiramos haciendo ensilaje 3, 4 años del juego. Si no fue... No, seguro que fue alguno más. Vale, pues ya está lleno. A ver, lo primero, voy a vaciar esto. Voy a aparcar el vehículo aquí mismo. Valiente. Segundito que me he equivocado. Ahí. Bueno, pues de momento vamos a tener unos 90.000. A ver, le queda 8. Valiendo. Bueno, pues le mandamos ahí. Y lo siguiente que deberíamos de hacer. No sé por qué me sale este cartel aquí. Ah, bueno, sí, tenemos que vender madera. Aunque creo que era el mes que viene. Los muebles. Muebles, julio. Y estamos en mayo. Tendríamos que pasar 2 meses. No, de momento no. Vale, voy a echar un vistazo a una cosa. Ah, tío, no tiene enganche. Si hubiese tenido enganche, me hubiese ido a la tienda y hubiese comprado un remolque exactamente igual para hacer un tándem. Madre mía, tío, la miel. ¿Cómo está ahí? A ver si puedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya que voy hacia allí, pues cargamos de paja y hacemos un viaje.
Y es lo que os digo, chicos, hoy va a ser un día, pues, de, no sé, de transportar diferentes tipos de productos. Me falta de transportar maíz y trigo. Maíz y trigo, que tenemos que comprar. El tema del purín, ya hemos finalizado. Así que eso, pues, de momento nos olvidamos. Vale, lo voy a llevar abierto, que queda muy feo. Ya veréis, para cargar todo eso, tío. ¡Qué movida! Ah, otra cosita, justamente donde tengo lo que es la antena, fuera de cámara puse directamente la estación meteorológica, que la habíamos quitado. La habíamos quitado y he decidido volverla a poner. Bueno, la quitamos porque la teníamos donde teníamos la casa. A ver si con un poquito de suerte podemos finalizar en el día de hoy muy bien y conseguir todos los objetivos. A ver, mientras voy descargando directamente este camión, voy a quitar el otro. Vale, voy a quitar este, le aparcamos ahí. Que se hace la tijera. Pues es lo que os digo, no sé, han hecho aquí una cosa un poco extraña, los creadores, ¿sabéis? De que se pueda cargar de una manera, pues, no realista. Y mira que me extraña, mira que me extraña que los de Farming hayan hecho eso. Pero bueno, este agujero aquí no estaba antes, tío. No recuerdo ese agujero ahí. Muy mal. Pues el del coche se va a esperar. A ver, necesito trigo. Vale, eso de allí ha finalizado. Que de hecho voy a hacer una cosita. ¿Cuándo finalice directa? Ah, no, espérate, que esto lo tenía que parar yo. Si no, luego me la liaba. Es verdad, esto lo tenía que parar el 95%. Si no lo paraba, luego me la liaba. Voy a mandarle, a ver si con un poquito de suerte
soy capaz de aparcar bueno, soy capaz de mandar al empleado donde quiero que aparque. Y 99. Mira, lo he bordado. Vale, pues... tapamos. Y le decimos al empleado... que vaya... creo que podemos poner... espérate, es que creo que le puedo poner a descargar automáticamente. Vehículo no, me está marcando. A ver, ahora tenemos el vehículo, crear, ir, entregar. Silo, fábrica de hilo, serrería, lechería, molino de aceite, molino de grano. Pues ya estarías. Bueno, pues se pira. Y nosotros vamos a hacer una cosita. Con ese dinero vamos a modificar o invertirlo, mejor dicho, en, no sé, algo que nos dé un poquito de producción. Aunque lo primero que voy a hacer va a ser el préstamo devolver 100.000. Ahí lo tenemos, hemos bajado 100.000. Todavía le debo 1.400.000. Y lo siguiente sería... pues hacer un viaje rápido. A ver, saltamos por aquí. Ah, sí, 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 es aquí. Bien, tenemos 318. Con 318 montamos muchos de estos. O podríamos montar también la primera placa solar. De montarla, yo la montaría justamente desde aquí. Más o menos al medio. Esa sería la primera placa. Mirar cómo va girando para buscar el sol. La segunda placa la pondría por aquí con una diferencia. Claro, es que esto lo debería de medir, tío, la diferencia. Para que no choquen, ¿sabéis? Yo creo que la voy a poner aquí. Y voy a cambiar, porque se me ha olvidado poner lo del cambio del terreno. Voy a poner esta por aquí. Yo creo que a esta distancia no chocaría. Y si pusiera otra, debería de ser aquí. Ya os digo, lo estoy haciendo a ojo. A ver. Sí, lo voy a hacer a ojo porque si no... va a ser un lío. Más o menos ahí. Tenemos tres. Y nos llega para un par de estos. Uno ahí. Otro ahí. Y nos llega para uno más. En este caso... ahí. Bueno, chicos, pues ya me he gastado todo el dinero. Buena costumbre la mía. Conseguir un poquito de dinero y gastármelo. Veo que cada una mira para donde le da la gana. A ver, están mirando más o menos. Pero dependiendo la posición, giran más o giran menos. Mira, no, le quita un poquito... ah, no, 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 no. Sí, un poquito de luz le quita. Pero nada, es... un poquito aquí. Y aquí igual. Vale. Tenía que haberlas puesto un poquito más separadas. Pero creo que lo voy a dejar así. Vale, pues esto lo tenemos. Vámonos al molino... que se supone que yo tenía un empleado que tenía que venir aquí. Y está aquí. Mírale, cobrándome y aquí está.
A ver, un segundito. ¿Qué narices, tío? Bueno, pues nada, lo transportamos nosotros. No hay ningún tipo de problema. Bien, viene un coche. Bueno, chicos, pues el día ya le tenemos hecho. Simplemente los objetivos será, pues eso, vender los productos, también transportar el tema del trigo y el maíz. En este caso estamos llevando el trigo y luego tenemos que llevar, pues, el tema del maíz, que sería directamente a la fábrica de Piscifactoría. Lo que, si me da tiempo en el día de hoy, me gustaría dormir al menos un día para ver si tenemos beneficios directamente de las placas solares. Claro, lógicamente tampoco va a ser... Bueno, sí, va a ser un día, unas 24 horas, porque lo acabamos de poner y podemos dormir hasta las 9. Sí, sí, sí podría dar dinero. Ya lo veremos. Bueno, pues eso está ahí. Vámonos. También os voy a decir una cosita, chicos. Ya la serie de farming poco más hay por hacer. A ver, tengo que probar todavía algunas cosillas, pero ya sería, pues, invertir directamente en placas solares, aerogeneradores y... no sé, y comprar la planta de biogás, que es lo último que me falta. El tema de los cerdos, no creo ni siquiera ni que los ponga. No creo. No creo, porque solamente voy a conseguir purín y... y el tema del abono, y me parece que ya tenemos suficiente. Ah, una cosita súper importante que se me ha olvidado deciros. Justamente ayer, fuera de cámara, las vacas criaron y... ya no tengo 30, ya tengo 60 vacas. Por eso yo solamente compré 30. Y de haberlo sabido hubiese comprado 20. Si hubiese sabido que iban a criar tan rápido, ya os digo yo que... que hubiese cogido menos. Bueno, vaciamos rapidito y nos vamos. A ver cómo tenemos la fábrica. Tenemos en distribuir.
Y bueno, chicos, si ahora veis un pequeño problema, sí, no lo he tenido en cuenta. No lo he tenido en cuenta y me he gastado todo el dinero. Y es que ahora no tengo para comprar maíz. Así que tendremos que dormir y comprarlo en el próximo día. No lo he tenido en cuenta, tío. El tener que comprar luego el maíz. Ya os digo, no me llega con 4.000, no. Creo que el maíz mínimo me tengo que gastar unos 12, 15.000. Si no recuerdo mal. Vale, paramos un segundito. Pues yo os digo, no he caído de que tenía que pagar todavía el maíz. También os voy a decir una cosita. Si veo que empiezo a generar mucho dinero, empiezo a pagar el préstamo mucho más rápido, más agresivamente. Vale, voy a dejar el camión aquí. Vale, echamos un vistacillo. Si supiera, a ver, si sacáramos directamente lo que es una cantidad elevada, pagaríamos préstamo. Vale, 45.000. No está mal. Y tenemos la lana llena. A ver, estamos en junio. Junio se vendían los muebles. En junio, si no recuerdo mal. Ponemos emergencias. Bueno, espérate, voy a dejar pasar ese coche. Porque voy a parar aquí mismo. Vale, ahí debería de estar. Y ahora necesitamos maíz. A ver si con un poquito de suerte finalizamos rápido y vendemos la madera. Que yo creo que la madera se vendía muebles julio. El mes que viene. Pues sí, me he gastado bastante. Ya sabía yo que estaba por encima de 15.000. Y lo tenemos.
Yo creo que los objetivos del día los tengo básicamente 100% hechos. Este camión le dejaré directamente aparcado ya en la piscifactoría. Y nos iremos rápidamente a vender la madera, que tampoco vamos a tardar mucho. Pues es lo que os digo, chicos, ya no hay mucho más que hacer en farming, simplemente pues ya los cultivos, disfrutar de todos los terrenos que tengo y... no sé, a lo mejor en un futuro meter nuevas fábricas, meter alguna cosilla interesante, algo que mejore un poquito lo que es la experiencia del juego. Estaría muy, pero que muy bien meter algún tipo de mod como el que tenía de la bomba para poder bombear directamente, pues... bueno, ¿os acordáis? El tema del purín, el tema del agua... todo lo teníamos que bombear. El tema de agua ya no, porque el tema del agua lo hemos puesto semiautomático. Y de esa manera, pues, parece que va todo muy, pero que muy bien. Vale, esto se queda aquí. Vale, esperamos que cierre las puertas. Y nos vamos a ir lo más rápido posible a dormir. Ah, espérate, tenía que quitar la lana, tío. Un segundito. Vale, a ver si puedo pillar esto. No sé, qué raro, tío, no me pilla. Ahora. Vale, esto lo tenemos.
A ver, debería de ir... Bueno, ya puesto, me voy directamente al polígono. Bien, chicos, voy al polígono. Descargo directamente lo que es la... la lana en... la fábrica de hilo, que no tiene absolutamente nada. Vamos a venir rápidamente a dormir y vendemos los muebles. También tengo que echar un vistazo a ver cómo están los cultivos, que a ver si voy a tener el trigo preparado y no puedo, no podría avanzar. Para. Vale, me salto el stop. Pues es lo que os digo, tenía previsto hacer diferentes tipos de transportes en el día de hoy. El único problema que hay, que claro, cuando empiezas a transportar, que si una cosa, la otra, al final terminas transportando 20.000 movidas. A ver, la zona de descarga es izquierda. Vamos a cambiar a derecha. Vale, lo dejamos ahí. Bien, he estado pensando en llevarme el camión, porque voy a necesitar un camión directamente para la miel. Pero claro, tenemos ahí el de la madera. Un momentito, vamos a mirar los campos, que me parece que los tengo ya para cosechar. No, todavía no. Todavía no están. Pero no, no tienen que quedar mucho. Vale, esto por aquí. Ponemos las 9. Otra vez, las 9. Sí, yo creo que ya vendiendo lo que es la madera, recogiendo un poquito la miel y... a lo mejor vendiendo la miel. Claro, es que tampoco tengo el tráiler allí. Que con el remolque del tráiler, pues sí que podría recoger toda la miel en un momento. Ya no queda espacio para colocar paler de lana. Madre mía, tío, con la lana. No, no tengo ningún camión. Vale, pillamos esto. Vamos a ir al centro comercial. Voy a pillar toda la miel que pueda. Y ya que voy para allí, pues, no sé, paramos en el restaurante. Mira, 94.000 que tengo. Se han desparramado. Ya sabía yo. Y no solamente que se han desparramado, sino que los voy a desparramar a propósito, para que caigan los de arriba. Porque si no, luego no caen y no los puedo recoger. Se me ha quedado uno en el techo del camión. Me vuelca el camión. Uf. Qué bueno, se ha quedado uno en el techo.
Bueno, pues ahí lo tenemos, camión lleno. Al 100%. Bueno, si llegara directamente lo que es al restaurante, sin que se caiga el del techo, pues de lujo. Tenemos 94, 94 más todo lo que voy a vender. Podríamos poner más generadores, aerogeneradores, yo pondría. ¿Por qué motivo aerogeneradores? Porque creo que, no sé, ponemos más. Rentan menos, pero podemos poner más. Si ponemos placas solares, me llegaría para una o dos. Como mucho. Vale, salimos. Ya os digo, con uno en el techo y todo. La hostia. Despacito, despacito. Yo no tengo que entrar marcha atrás. O soltarlo así. Me tendría que arrimar un poquito más. Lo tenemos a la izquierda, bien. Vale, que se va vendiendo la miel. Eso ya lo tenemos. Recogemos. Y ahora el problema va a ser... Espérate, es que tengo ahí otro de miel. El problema va a ser si voy a poder vender el que tengo en el techo. Sí, 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 sí. Vale, pues eso ahí. Y ese por ahí. Oye, ya es una maravilla, ¿eh? ¿Os acordáis que había un fallo que no permitía directamente cultivar ningún campo? No sé por qué motivo, pero ningún campo del mapa lo cultivaban. Y ahora todos los mapas, lo quiero decir, todos los campos tienen su cultivo. Y hubo una época que no conseguíamos, lo quiero decir, ningún contrato. Bueno, pues esto es lo último que traemos. Las últimas mercancías que movemos en el día de hoy. ¿60.000? Bueno, me esperaba un poquito más. Me esperaba un poquito más de dinero. Pero sí que es verdad que no teníamos muchos palés. Vale, esto lo dejamos aquí. Y tenemos 195. 195. Eso nos da para poner unos cuantos aerogeneradores.
Bien, echemos un vistacillo. Producción, generadores. Revisamos que estén más o menos. Quitamos la modificación del terreno. Principalmente. Más o menos uno. Y por aquí. Y ahora pues sería continuar. Ya os digo, el objetivo es poner muchos. Vale, yo creo que me da para dos. Y el último. Bueno, pues esto ya empieza a marchar bastante bien. Ya sabéis, las líneas finas directamente para este tipo de generadores y las anchas para el tema de las placas. Al final me quedo con 1000 pavos. Muy poquito. Lo que sí podría empezar a borrar sería las líneas. Creación, pintura, asfalto en este caso. Sigo diciendo, no me gusta mucho el asfalto, pero bueno. Esto hasta ahí. Vale, y hasta ahí. Para llevar un poquito lo que es, no sé, esa guía para poderlo colocar de una manera un poquito más simétrico, vamos a decir. ¿Cuántos tengo ya? A ver, tenemos 5, 9, 13, 13, 14, 15, 6, 7, 17 y 4, 21, 21, 24... 26, 28 en total. 28 más 3 placas. Que sigo diciendo, no sé por qué esta está doblada más. A ver, el sol está ahí. Y esta... no sé, le dará otro ángulo desde aquí. Desde este punto. Sí, porque esto está como más girado. Ah, y lo que os comentaba, el tema meteorológico lo puse aquí. Justamente aquí, ¿vale? 4500. ¿Qué es esto que estoy mirando? A ver. Voy a echar un vistacillo a la madera. Otra cosita, tenemos que ir a la serrería y a la carpintería. Y luego tenemos aquí el trigo que ya, pues el mes que viene tiene que estar. No creo que tarde mucho más. Mira, esto ya lo tenemos preparado directamente para cortar. Y como estáis viendo, queda súper organizado. Queda muy, pero que muy bien. Esto ya sería cortar, quitar la cepa y volver a plantar. Lo que seguramente lo que voy a hacer en el futuro es no pegar tanto los árboles, no poner dobles. No poner lo que es así, dobles que vayan tan pegados. Pero bueno, lo tenemos bastante bien. Luego tenemos por aquí que traje, bueno, pues ya lo visteis, que trajimos el tema de los robles y todo eso. Y también, pues todos los cachos pequeños que había. Tiene 28.000 de madera. Solamente ha pillado un cachito pequeño de madera ahí. Ya está, no pilla más. Mira, ahí ha pillado unas tablas. Otras tablas por allí.
Bueno, lo dejamos así. Mira, si tengo el tractor aquí. Hostia, tú. Y a la serrería. Vale, aquí le hemos pegado buen golpe. Ahí le hemos pegado buen golpe. Vale, ahí lo tenemos. Al 100%. Bueno, pues vamos a dormir un día. Y ya con esto, yo creo que finalizamos. Porque ya tenemos que tener los cultivos de trigo preparados para el próximo día. Bueno, ahora los ingresos tienen que ser bestiales. 72.000. Es lo que os decía. Los ingresos ya son muy, muy grandes. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Animales, 60. Tenemos de leche, 13.687. Tenemos también purín, 43.000. Y tengo que ir a ver la lechería, tío. Porque tenemos que tener aquí producción de queso. ¡Hala tú! ¡Qué feo los palés, ¿no? Son cajas. No sé, me esperaba lo que es el... no sé, el queso entero. Es lo que me esperaba. No me esperaba ver el palé así. No, la verdad es que no me lo esperaba. Verlo así. Ha sido un poco extraño. Bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a echar un vistacillo a ver cómo están los campos. Vale, ya los tenemos. Pues directamente ya lo dejamos aquí. Y en el próximo episodio pues tendremos que cortar, bueno, tendremos que cosechar directamente lo que es todo el trigo. El tema de la caña todavía le falta un par de meses, un mes o dos. Los olivos igual. Y también el tema de la uva. Lo que sí podría hacer es meter para intentar hacer el mantillo. Sí, a esto todavía le falta. Lo que tenemos sería el trigo. Tenemos el trigo. A ver, voy a hacer una cosita. Voy a dejar esta herramienta por aquí. ¿Esto qué voy a hacer, tío, con ello? Esto debería de recogerlo, si no me equivoco. Sí, esto deberíamos de recogerlo. Vale, esto hasta aquí. No. Ahora sí. Bien. Este se tiene que quedar aquí. Y lo siguiente sería la cosechadora.
Tenemos el tractor, la cosechadora. A ver, tractor para recoger, la cosechadora. ¿Qué me faltaría? Me faltaría algo, tío. Me faltaría el camión para ponerle en una ruta directamente desde este silo al otro silo para que vaya transportando la paja. Sí, porque vamos a sacar bastante. Más unos 500 o así, o 600 que tengo allí. Bueno, chicos, me voy a gastar un poquito de dinero. Ya sabéis, me gusta gastar. Producción, generadores. Y aquí lo tenemos. No me llegaría para llegar hasta el final, pero sí me llegaría para cerrar este de aquí. Y ahí, me quedo con 26.000. Esto por aquí. Un poquito más. Espera, esto un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos. Ya no sé ni los que tengo aquí. Aquí hay... a ver, son 4. 1, 2, 3, 4, 5. Que son 20, 20, 21, 24, 28, 33. Tenemos unos 33. Y luego tenemos las placas solares, que claro, estas ya van a dar un montón de dinero. Bueno, que están dando. Luego tenemos estos de aquí, que no los quiero poner, pero me gustaría tener un poquito de variedad. Y estos, en un futuro pondré alguno, pero claro, yo creo que los pondré por aquí. En... Cuando no tengamos aquí árboles, que no toda esta zona va a ser llena de árboles, pondremos alguno por aquí, enfocando hacia la granja. Sí, porque no todo lo vamos a poner 100% de árboles. Esto lo tenemos bastante bien. Tenemos, a ver cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí entra mucho, ¿eh? Entra muchísimo. Va a ser mucho dinero. Lo bueno que tiene es que no... A ver, no da ningún tipo de lag. No... No estropea lo que es decir el tema del mapa. Vamos a dejar esto así. Y por el día de hoy, yo creo que dejamos el episodio finalizado. Ya en el próximo episodio empezamos a cosechar directamente el trigo. El trigo le llevaremos seguramente a la... al molino de harina. Y el tema de la paja, pues lo tendremos que transportar al otro sitio. Que por cierto, sí que tengo que hacer una cosa. Tengo que traer este camión. Bueno, voy a intentar llegar lo más rápido posible. Este le necesito directamente para transportar el trigo. Así que si lo dejo allí, pues... No sé, lo tenemos todo hecho. A ver si no tardo mucho en llegar. Porque le voy a dejar muy, muy cerquita de los árboles.
Bien, pues ahí se queda. Bueno, chicos, no hay mucho más que hacer en el día de hoy. Voy a echar un vistazo a cómo está la economía. Porque realmente... A ver, tema de ingresos. Productos vendidos. Productos vendidos. Claro, es que... Vale, chicos, me estoy quedando un poquito pillado porque no sé si el tema de los aerogeneradores y todo esto es ingresos por propiedades o es ingresos directamente por venta, porque claro, estamos vendiendo un producto, electricidad. Sí que podría ser venta de electricidad, ingresos por cosechas. No sé, tiene que ser o ingresos por propiedades o directamente productos vendidos. Lo que pasa es que en productos vendidos, pues claro, si vendemos algo o hacemos algo, nos va a marcar ahí pues todo, todo manchado. Por ejemplo, aquí cuando hemos vendido pues el tema de la ropa y... Bueno, ahí hemos vendido ropa, hemos vendido tartas, hemos vendido... Claro, es que vendemos muchos productos porque también se está vendiendo madera automáticamente. Claro, claro, claro. Bueno, pues no sabría deciros, chicos. Tiene que ser aquí. Tiene que estar metido aquí, en productos vendidos. Así que de momento, pues yo creo que sí está rentando el tema de los aerogeneradores y todo esto. Ya os dije que este campo iba a ser muy bestia. Iba a ser un campo de mucha inversión, de mucho dinero invertido. Pero también luego en el futuro va a generar mucho dinero, que luego la gente me va a decir: no, tío, claro, es que tú te ganas 2, 3 millones en un momento, claro, sí, pero también he invertido un montón de dinero en ello. Así que chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, botad like, suscribiros y nos vemos. Adiós. Si quiere finalizar el vídeo.